Candelaria del Carmen Sánchez García nació en la ciudad de Lima el 28 de marzo de 1952, en el seno de la familia conformada por Leonel Sánchez Ceballos, natural de Tacna, y Candelaria del Carmen García Ibáñez, de Hualpén, Chile. Durante su infancia hasta los 10 años, Candelaria vivió en el distrito limeño de La Victoria, en el conocido Jirón Sebastián Barranca. Luego, la familia Sánchez García decidió mudarse a Breña. Estudió primaria y secundaria en el colegio Gertrude Hanks de Pueblo Libre y al terminar el colegio ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al programa de educación. Paralelamente, Candelaria descubrió su amor por la tecnología médica gracias a un primo farmacéutico y decidió estudiar la segunda carrera. En el año 1977, a través de una amiga, Candelaria se entera que nuestra institución se encontraba en la búsqueda de tecnólogos médicos para el servicio de hematología. Es así que presenta sus documentos por mesa de partes. Ese mismo año, en diciembre, se incorpora al equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño y aquí se quedó por casi 44 años. Perteneció al servicio de hematología por una semana, luego pasó al servicio de bioquímica por 15 días y terminó en el servicio de emergencia donde permaneció hasta antes de la pandemia. Meses después, se reincorpora voluntariamente a sus labores, pero en bioquímica. Por casi 25 años, compartió sus labores de educadora por las mañanas y tecnóloga médica por las tardes. Posteriormente se abocó completamente a la tecnología médica en nuestra institución. Según sus compañeros de trabajo, Candelaria o Señora Candy, como le dicen de cariño, es una mujer alegre, cariñosa, optimista, responsable y muy trabajadora, que se caracteriza por ser una excelente profesional, madre y un excepcional ser humano, siempre dispuesta a aprender y enseñar sus conocimientos de manera desprendida. Gracias, Candelaria Sánchez, por todos estos años de compromiso con la institución y por enseñarnos que todo se puede si se hace con amor, paciencia y muy buen humor.